Este es el grapado y esto se llama puente. Esto es lo que conecta esto con esta parte de aquí. Si yo lo quisiera hacer desconectado, yo lo grapo hasta arriba y separo esto de arriba de la tela. Pero digamos, normalmente uno empieza por cortar un puente con tijera. Se marca el puente y después conecta lo de abajo con lo de arriba. Con tijera. Pero en este caso, esto es con tijera. Sí, digamos, yo hago el puente. Saco la medida del puente, después meto los dedos por debajo y grabo, digamos, es pegar mis dedos y hacer una grabación entre el puente y lo que está en la lateral. ¿Y la barquera? ¿Cómo se llama? El ángulo da el puente. Exacto. El puente, usted mismo. Este es el mismo puente porque este año fue mantequilla. Sí, ¿verdad? ¿Por qué esto? ¿Verdad? Fue el cumpleaños tan enterrado. Sí, exacto. Yo quería hacer una fiesta y... Pero ya unos años después. Sí, pero está muy grande. Yo no voy a decir nada,
por pasar de edad, yo lo voy haciendo por pasar de edad, yo no puedo estar demasiado, necesito tener para yo no puedo rapar demasiado, ni puedo. Voy a trabajar lo que está por debajo de lo que está y dejo lo que está en cuenta. Voy a trabajar toda la división abajo y después trabajo toda la parte de arriba. Lo va graduando después. Lo va graduando después. Sí, sí, sí. Ahora si quieres lo podemos ver. Yo inicié con la 3, ahora voy a pasar la 2. Nos vemos. Chao, ya, muchas gracias. Esta máquina que estoy usando es más como para cortes.
Sí, creo que se lo voy a intentar conectar un poco más, pero ya, ahorita esto está más que bien, digamos, ahí. Sí, claro, yo digamos, si lo quisiera conectar más, debería usar la técnica, pero ¿cómo está esa espalda? Y ya, pues va a entrevistar. Vamos a ver. ¿Dónde está? El puente lo puedo conectar así como lo hice ahorita. ¿Puedo hacer así? Digo yo, Laura, pero debería felicitarme, que las contracturas que tengo a la izquierda, las tengo a la derecha. Está parejito. Yo la postura, está pareja. Está sentado parejito, por lo menos. Yo pensé que me iba a valer más, pero que quiera, porque me dio casi. Sí, es en Santiago. Súper bueno. Pero la técnica esta, si quieras sobre el sueño, me gusta más en seco, ¿no? ¿En qué? En el cabello seco. Claro. Y ya tiene el cabello, pero más relaxado. Ya trabaja en la casa. Entonces, se trabaja más, se trabaja mejor sobre el cabello seco. Ahorita lo hice para que usted no vea más que todo, pero normalmente con este puente a 90 grados, cuando está seco, a 90. ¿Puede caminar? Sí. Sí. Yo siempre me voy caminando. ¿De qué arriba? ¿Cómo le digo? Le quedo en la espalda como pellizcada. Entonces, ¿ahora qué me queda? ¿Lavarle la parte de arriba? Como maquillado, pero... Y empezar a conectar todo. Todo el cabello lo jalo. Pero que lo quería lavar, eso que ya siempre me dice. Todo el cabello lo jalo, sería lo que le hago. Todo lo jalo. Porque la contractura no se va. Bájalo ahí para que... Es que la contractura se convierta. Voy a lavarle primero y... Esto es básico, ¿verdad? Esto tiene que aprender cuando llega aprendido. Porque la mayoría de cortes, si se va a hacer, y como tarea lo van a utilizar a conectar. Los cortes conectados de los momentos. Ah, este es el corte conectado. Este es el corte conectado. Sí. No sé, ¿ese lo va a conectar? Sí. Ese cambio de cancela es conectado. Cuando un corte queda conectado, es una maravilla. No puede pegar como usted quiera. No es el pega. No es el corte conectado. ¿Se acuerda? Sí, sí. Sí, que no aguanta ni que le toque. Y fui donde esta muchacha y me dice, si se quiere, la quiere la más lenta o más rápida. Si la quiere la más rápida, yo le voy a hacer. Y dice, ¿cuál es más rápida? Es una cosa más de otra. Me hicieron una función en un talón, como determinado así. Entonces, imagínense que me echaban tan pie que no me levantaba el programa de la tarde. Porque no podía ni siquiera apoyar en el pie. Y era así, es algo muy común. ¿Qué es? Y fui donde un muchacho inglés. De hecho, ahí me mandó el director de ella burla, que es el que me igual yo me dijo, hay dos formas. Bueno, o sea, que va sacando una luz. Y como es todo. Sí, bueno. Y duele. ¿Verdad? Pero yo no sé si usted lo oyó. Casi me descompongo. Pero fue en el momento, o sea, ya yo salí. Sí, sí, sí. Ese momento cuando le estábamos rompiendo y el muchacho llegó y me puso en cierto punto y me dijo, entonces llegué y me dijo. Sí, sí, sí. Sí,
yo era primero yo y después ya, pero obviamente yo primero la comí, a ver qué. Y yo aguanté las 7 veces que me dijo, lo aguanté bien y ya me terminó de llevar ya. La primera vez yo dije, bueno, la otra también, pero si la primera vez yo me acabo y se siente ya. Y la hace que ¡sáqueme esa mierda! ¡Sáqueme! ¡No aguanto! Mi papá me aguantó, ¿no? Y yo, y pero si hasta con mi perro. Thank you.
Yo le explico la otra. Pero ustedes de latino no te van a dar.